Buenas noches a todos. Así comenzamos 1:25 de la madrugada. Márquenme un segundito, ¿eh? Un segundito y sí. Lo tenía el gordo en calzones acá atrás. Me arruinó la radio. Ah, hola, Juaco. ¿Sabes cuándo es la final de la Liga de Streamer? Este miércoles. Uy, este miércoles es. Este miércoles hay que hacer de todo, loco. Hola, Juanjo, ¿te acordás de mí? No, peché a la MKN otra vez. Tengo leves presentimiento de que sí. Joaquito acá en el auto volviendo del prostíbulo. Muchas gracias por acompañar siempre la vuelta a lo de mi mujer con mi travesti hermoso hoy. Pasame algo de Meta Guacha. Bueno, vamos con un poquito de Meta Guacha. Che, ¿estamos para hacer una radio nocturna, boludo? ¿Realmente? Te recordaré de Meta Guacha para vos, amigo. Che, si hacemos una radio nocturna, boludo, en serio, No sé, de 1 a 3 de la mañana, todos los días. O lunes, miércoles y viernes. Ah, los viernes no, los viernes me matás. ¿Qué tan necesarios son los golpes de realidad? Lo digo en serio. ¿Qué tan necesario es que me digan sos un pelotudo? A veces no se puede mentir para vivir un poco más feliz. Claro, pasa que yo a estas horas me pongo muy filosófico. Sería fantástico una radio, boludo, lunes, miércoles y viernes de 1 de la mañana a 3 de la mañana. Escuchamos música, dejamos un WhatsApp, pedimos música, charlamos, nos mandan anécdotas. Lo que hacíamos en Piso 18, pero no me pagan, lo hago. Ad honorem, la puta madre. ¿Los golpes de realidad son tan necesarios todo el tiempo? No la mentira, no digo la mentira que lleva, que conduce a algo malo, sino el oculte de verdad, ¿eh? ¿Para qué te voy a decir esto? ¿Para qué te voy a decir que sos un pelotudo? Sí, ya está, ¿entendés? Todos nos vamos a morir. La sesión del psicólogo de 1500 pesos. Y mirá, la verdad es que sos un pelotudo, pero ¿para qué te lo voy a decir? Si total en algún momento nos vamos a morir, qué sé yo, man, anda a vivir la vida, boludo. El psicólogo de la obra social. No te puedo decir que sos la persona más útil del planeta porque evidentemente, por lógicas razones, las verás al alcance de tus ojos. No lo sos. Vamos a poner un villancico navideño. Y con esto arrancamos la noche navideña a la radio. Chinguin bells, soy un negro del West. A esos raperos, hijo de puta, ya sabe que le doy estrés. Chinguin bells, el fierro en tu sien. Esos raperos de mierda, mejor que se porten bien. Dem, llega Navidad, se viene la oscuridad. Sabe que no hay chance porque el doctor lo te va a buscar. Ven, vengo con la bolsa, me voy a encontrar. Sabe que no hay chance, doctor lo original. Game, chinguin bell, el fierro en tu sien. Tengo armas y tengo droga en el Mercedes Benz. Bu, 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 bu. Chinguin bells, chinguin. El final lo es absolutamente todo. Tengo droga en el Mercedes Benz. Bu, 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 bu. Bu, bu, chinguin bells. Especial para cantarla en la mesa navideña, En el último video que subí, la colombiana parecía estar bastante linda, me puso: hola, una colombiana te manda saludos. Eres hermoso, un besito para que te animes a salir conmigo. Se me avalanchan, amigo, estoy descontroladísimo. Estoy totalmente desacatado y necesito que alguien me ate a un poste de luz porque yo no paro de fornicar mujeres. Es un macho, Juaco, nada. ¿No tocas una teta desde que ganamos el mundial? Más o menos. Cada vez que cago, tranco todo, ¿verdad? ¿Alguien que haya comido esta noche de 24 algo fuera de lo normal? Lo más normal que es comer una carne al horno, asado, vitel toné, ensalada rusa. ¿Alguien has comido, no sé, unos fideos con tuco? Yo leí por ahí que alguien comió unas milanesas de pollo con ensalada rusa. Parece, pero un platazo. Yo comí pizza. No, medio deprimente comer pizza 24, me parece, Salvo que las hayan hecho, pero... Yo comí macarrón con carne, una coca y un pucho. Bueno, está bien. Napo con puré, pero porque no me gusta la comida fría. Todo el resto de la fría... A ver, ¿sabes que me di cuenta de eso? Esta Navidad me di cuenta que no me gusta la comida fría, boludo. El vitel toné le da mil vueltas a todo. Pero ¿sabes lo que es rico? Comer una comida caliente con el vitel toné. La pizza fría, por Dios, qué asquerosidad, Y la gente que toma mate con pizza... Ay, por Dios, qué aberración. Pero qué aberración al mal gusto, boludo. Pero por el amor de Dios. Primero que no tomo mate, parece una... Con todo respeto, voy a decir. Acá en la madrugada vamos a decir cosas que con el tiempo se irán perdiendo. Pero el mate, dale, muchacho, vamos. Que está buena la costumbre, pero no es rico. Vamos con la verdad, muchacho. Vayamos con la verdad de frente. Este programa, esta radio es para eso, Vayamos con la verdad de frente. El mate, está buena la costumbre. El argentino, el uruguayo, que te paso el mate. Se va uno, pero muchacho, no es rico, es agua caliente con gusto a hierba, no es rico, está todo bien, hay que decirlo, y no pasa nada, hay que decirlo, y ya está todo bien. El mate amargo con pizza fría a las 9 de la mañana, dale, tanto te gusta, tanto,
comete una tostada con manteca, no sé, un librito, qué sé yo, mojado en el café con leche, por el amor de Dios, una chocolatada de última, qué sé yo. Un buen desayuno, por ejemplo, cuando fuimos a, no sé, España o a otros lados, estuvimos en hoteles que te dan buenos desayunos. Mentira, no me levanté a desayunar al Mar del Plata, te puedo decir. Un cafecito con leche calentito con unas medialunas, con unas tostadas con manteca, eso es rico. Eso es vida, ¿eh? Eso es 8:30, 9 de la mañana, desayunarte una buena taza de café con leche con unas medialunas y una tostada con manteca, eso es vida, eso es rico. No un vaso de madera con bombilla que tiene hierro adentro y le pones agua caliente. Estás tomando agua tibia, agua caliente, con sabor a hierro y comiendo pizza fría, ¿eh? Chao, amigo. ¿Van a querer ir a bailar en Navidad? Yo estoy muy acostumbrado a Zona Sur, donde la Navidad y Año Nuevo se pasa en la calle. Normalmente siempre hay alguien que corta una calle y estamos todos ahí. Y ahí van auto con música o alguien que pone un buen parlante y estamos todos ahí jodiendo y con heladeritas y escabio hasta las 7, 8, 9 de la mañana. Esta Navidad fue muy deprimente en el barrio porque no se vio absolutamente nada de eso, ¿eh? Pero nada. Quizás por la lluvia, quizás por el contexto país, no lo sé. Pero hay una realidad que fue bastante deprimente. Fue bastante deprimente. Nuestro rey, ponele, en Avellaneda, es el Churri, en Chascomús y Elguera, ha cortado varias veces la calle. El año pasado lo volvió a hacer por ser campeones del mundo, pero ya los vecinos habían quejado y demás y fue el último. Ya este año no creo que... ¿Alguna vez escucharon el rumor, el mito de... ¿Alguna vez les tocó soñar con gente que no vieron nunca? ¿Soñar con gente que no conocen? ¿No les pasó nunca? Sí. ¿Y nunca les dijeron que cuando soñás con gente que no conoces, que no viste nunca, estás soñando con gente muerta? ¿Nunca les dijeron eso? Hay un mito muy conocido y que te dicen que cuando vos soñás con gente que no conoces o que no viste nunca, en realidad estás soñando con gente que murió. Bueno, después... El profesor de psicología me hizo como usar un poco la lógica y me dijo, mirá, te voy a poner un ejemplo. Subte, línea E, 7 de la mañana. ¿Cuánta gente hay? Uf, muchísima. Me dice, ¿te acordás de todas las caras que viste? No. Me dice, bueno, probablemente tu subconsciente sí haya captado varias caras que vos no recuerdes y después en tus sueños aparecen esas caras que vos no recordás, pero en realidad sí las viste. Así que como que ese profesor tiene un equilibrio. Cada tanto tira una lógica, ¿entendés? ¿Cómo vas a pensar que hay gente muerta? Che, saluden a Zeta, boludo, que es científico de la NASA, boludo, sabe todo. Bueno, flaco, hay un mito, te estoy diciendo un mito, flaco. Siento que tengo un talento y es el de subir y bajar el volumen en los momentos. Sé más o menos cuándo explotan la mayoría de los temas. También podría ser sonista de una radio, ¿eh? Pero sé cuándo explotan la mayoría de los temas. ¿Ves? Estoy buscando la manera de estar ternado el año que viene en los awards de alguna manera. Me dio mucha depresión. El año pasado, los dos años anteriores, 2019 y 2020, fueron los años en los que, junto con Pimpi y la Esquina, arrasamos con la OXEI. 2019, yo me llevé todo. Los pibes llevaron un montón de premios. 2020, Pimpi streamer del año. Yo nominado streamer del año. Mejor clip, mejor dupla, quilombo. 2021 también, ahí me dio un poquito. 2022, ningún premio, pero alguna que otra nominación. 2023, cero nominaciones de este canal hacia los awards y fue deprimente. Pero no por los awards, los awards estuvieron increíbles. Voy a decir algo, paréntesis, la comida estuvo impecable. Porque por ahí, los años anteriores, al quejarnos de la comida de los awards, se entendió como que alguien quería... No sé, algún plato abundante. Y yo lo único que pedía en los awards era una pequeña entradita y una buena hamburguesa. Con eso estamos flama. Con eso estamos fantásticos. Y eso es lo que nos dieron. Unas entraditas, algunas picaditas, ahí coquita, frito de la noche, latita, que esto, que lo otro. Y de repente cayeron con una hamburguesa así, fantástica. Y estuvo impecable. La comida este año fue lo mejor. Estuvo muy bien, mejor que años anteriores. Después el evento para mí estuvo impecable. Los premios estuvieron para mí muy bien. Salvo a uno que otro que uno puede, obviamente, como disociar. No sé si tanto la dupla con Blito por ahí. Para mí, Blito es una gran dupla mía. Hace muchos años, desde chiquitos. Desde antes de lo que yo formo una dupla con Pimpe. Para mí sí, la dupla Juan con Pimpe ya no va a volver, eso está claro. Quizás sí, pero no es una idea de volver como años anteriores que decíamos vamos a hacer cosas juntos. Él está en su camino, yo estoy en el mío, cada cual está en la suya. De todas formas, yo no haría otra dupla. De hecho, yo no participaría en la terna mejor dupla. ¿Entienden? Yo no participaría en una terna mejor dupla con Blito o con quien sea. No participaría. Sí, obviamente, yo con Blito funcionamos como dupla y lo vamos a hacer. Y para hacer contenido, con contenido, pero siento como el respeto de... No participaría en otra dupla, ¿entendés? Hay que crecer, muchachos. Etapas nuevas. Ahora está la stream en conjunto. Si eso hubiese estado en días anteriores, con la esquina hubiésemos ganado todo. Adiós, entonces. Pará, flaco. Vamos a anotarlo. Proyecto. No, pero se ve muy chiquito. ¿Dónde? No guardar. Radio 2024. Nombre a definir.
No es el nombre ese, o sea que esa es... Vamos a ponerle signo de pregunta. Días y horarios. Emily-if y a definir también, ¿no? Toto, mijo, él. A definir también, todavía no está definido. Contenido, sí o sí ya está. Música, hora y clima. Noticias, no tantas. Chat y WhatsApp con pedidos de música. Y anécdotas u otras cosas. Ojo ahí que te clavo u otras cosas. Quizás invitados a hablar de algún tema específico. ¿Está bien ahí? ¿Más o menos? ¿Noticias inchequeables? No, noticias de verdad, noticias de verdad. Pero este hijo de puta me va a decir que mañana llego. Yo me voy a guiar por el clima de Google, ¿eh? No vamos a... Invitado de Google. A ver qué nos mandó Z. Paren el pie. Ojo, el logo me vuelve loco, ¿eh? El logo me gusta. Acabo de entender que es un micrófono con auris y una gorrita. El logo me gusta. El nombre claramente no, ¿no? Después, ¿qué más? Ya está, nada más, ¿no? Espacio publicitario. ¡Uy, boludo! ¡Es buenísimo! ¡Es buenísimo! Espacio publicitario. Tiene que haber un espacio publicitario. Pero sin recibir nada a cambio, ¿eh? Hay un espacio publicitario que, no sé, emprendimientos de la gente. ¿Les sirve? Emprendimientos de la gente, tipo, no sé, algún amigo que venda ropa, qué sé yo. Y ese tipo de cosas. Bueno, eso es por ahora la idea de la radio.